Varios edificios públicos, entre ellos el Palacio Nacional de la Cultura y Casa Presidencial, permanecieron este día resguardados por al menos 200 agentes policiales. El ministro de Gobernación aseguró que la medida responde a prevenir actos reñidos con la ley que manifestantes infiltrados podrían protagonizar durante las protestas que se habían anunciado para hoy. Es en tema preventivo porque, bueno, sabíamos muy bien de la actividad del día de hoy en Totonicapán, que está muy regionalizada, que los líderes nos indicaron que no iba a haber ningún problema de bloqueos, pero como siempre a este tipo de barcos se sube más de algún oportunista, ¿verdad? Entonces teníamos otro tipo de informaciones que, valiéndose de lo que está ocurriendo allá, querrían hacer sus propias acciones, y eso nos ha permitido, no, mejor dicho, nos ha obligado a manejar un esquema de prevención.